Les damos la cordial bienvenida a este programa especial con motivo de una conversación que tendremos con los candidatos y candidata a ser miembros del Consejo Universitario por el sector administrativo. Esta es una producción del Tribunal Electoral Universitario y Canal UCR para que usted tome una decisión informada este próximo viernes 15 de julio. Acompáñenos a conocer cuáles son las propuestas de los candidatos y candidata al sector administrativo. El interinazgo del sector administrativo ha sido una de las principales preocupaciones de quienes le han antecedido a usted en este cargo. ¿Tiene usted una propuesta concreta para presentarla en el seno del Consejo Universitario? ¿Cuál es? Bueno, qué dicha que tocó ese punto. El interinazgo aquí en la Universidad de Costa Rica se debe a varias razones. Por defunción, bueno, que una plaza quedó libre, por defunción, por despido, por renuncia o por traslado, que la persona se fue para otro lado. Entonces, esas plazas están libres. Esas plazas, de acuerdo a la convención colectiva, tienen, creo que es el inciso F del artículo 16, tienen 3 meses las jefaturas para sacarla a concurso. Muchas jefaturas no lo hacen y dejan al compañero o a la compañera ahí en ese stand-by, por decirlo así. Entonces, yo creo que lo primero que voy a hacer es pedir una lista a la Oficina de Recursos Humanos y hablar con cada jefatura para que saquen esas plazas a concurso. Efectivamente, el interinazgo es uno de los grandes problemas. Incluso yo sufrí ese problema. Pasé 13 años interino en el Consejo Universitario y sé lo que es. Detrás de mí había una gran cadena de más o menos 10 personas interinas. ¿Qué vamos a hacer? Mire, es algo muy sencillo. El Consejo ya tomó un acuerdo en el 2012 para que la administración nombre en propiedad a las personas que tienen la plaza y la plaza está libre. Lo que tenemos que hacer es dar el seguimiento de ese acuerdo y estar supervisando y fiscalizando que se cumpla lo que la administración, digamos, lo que a la administración se le encargó, porque el interinazgo es muy complejo. Hay muchas variables y, por ejemplo, hay plazas que rotundamente no se pueden dar en propiedad. Son las plazas que están financiadas por fondos restringidos, por empresas auxiliares, cursos especiales, y entonces ahí no hay manera de dar plazas en propiedad. Pero las plazas libres, sí es posible otorgarlas en propiedad. La administración hizo una propuesta y esa propuesta es la que hay que darle seguimiento para que se cumpla. Mi propuesta es que pasados 6 años, a los compañeros y compañeras que están interinos, se les haga una especie de evaluación de su desempeño. Y a partir de ahí, la jefatura inmediata debe tomar la decisión de darle la plaza o hacer un replanteamiento de sus funciones, de manera que esa situación de incertidumbre que viven muchos compañeros y compañeras no sea por años. Entonces, la propuesta es que a los cabos de 6 años realmente haya una evaluación para darle propiedad a los compañeros y compañeras. Mi nombre es Saúl Osvaldo Aguilar Morales. ¿Usted usa ese segundo nombre? No, lo uso muy poco. Solo cuando mi mamá me regaña. Yo soy médico graduado acá en la Universidad de Costa Rica y posteriormente hice una maestría en salud pública también acá, en esta universidad. Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces. Realmente uno estudia medicina porque es como una vocación, es como un sacerdocio. Hace poco una muchacha se acercó porque quería estudiar y eso no se piensa, eso ya se trae, se siente. Es un sentimiento. Bueno, mi vida de familia es lo principal y lo primordial en mi cotidianidad. Entonces, pues tengo un niño pequeño, me gusta mucho ir a jugar con él, a pular, como dice él. Entonces, a jugar fútbol, a jugar carreras, tiene una motillo, entonces sale ahí corriendo. Y yo le hago meta, cosas de ese tipo, pasar tiempo con mi esposa. Y pues posteriormente me gusta llegar a leer un poco. Yo lo que realizo normalmente son las actividades de la mañana. Soy quien prepara el desayuno. Soy el primero que me levanto. Y pues a partir de ahí pues son las cotidianidades para lograr ya a las 7 de la mañana estar saliendo de mi casa. Comprometido, trabajador, solidario y muy empático. El sector administrativo cada vez se involucra más en las elecciones a rectoría. Sin embargo, su representación aún es bastante restringida. ¿Cómo propone usted que se aumente la representación administrativa tanto en la Asamblea Colegiada como en la plebiscitaria?
Nosotros como sector administrativo lo primero que tenemos que hacer es empoderarnos en esta situación, es decir, somos sector administrativo, soy una persona que soy una, este sector vital para toda la universidad y por ende tengo que ser muy participativo en eso. Yo invito a todas las personas a que más bien todo, aunque sea muy limitado, como lo comenta usted, y solo van a votar el sector administrativo en propiedad, pues que lo ejerzan. Porque solo así nos hacemos sentir, solo así nos damos a conocer. Si más bien en esta situación que hoy podemos ejercer el voto por un representante administrativo ante el Consejo, nos abstenemos de hacerlo, vamos creando esa actitud de que somos muy pocos. No, tenemos que tener claro que somos un sector administrativo de vital importancia para la comunidad universitaria, que uno de nuestros derechos es ejercer el voto y que este puede ser un salto para poder tener otras participaciones en otros órganos. ¿Qué voy a hacer yo? Pues yo les he dicho a todos, dar cada día más la idea y crear un ruido para que algún día tengamos más posibilidades de votar para otras autoridades, ¿verdad? Para escoger a otras personas. Más que en la asamblea colegiada y la plebiscitaria se requiere mayor representación en el consejo universitario, en la junta de ahorro y préstamo, por ejemplo. Pero la forma en que podría tomarse más cuota de representación es lógicamente con una decisión política de reformar el estatuto orgánico que nos rige actualmente y otorgarle una mayor cuota de representación. Al menos los estudiantes en este momento, que es un sector muy importante de esta universidad, tienen más representación que el sector administrativo, que de acuerdo a un estudio del Instituto de Investigaciones Psicológicas es el sector más consciente de la problemática institucional. Somos la única universidad estatal en donde nosotros los administrativos no tenemos representación en los puestos de elección, llámese rector, rectora, decano, directores. Y realmente creo que ya la universidad está en un punto de madurez que le permite dar este paso. Yo encuentro un divorcio entre el discurso de que somos humanistas y democráticos si tenemos este rezago. Imagínense que esto es comparado con la primera mitad del siglo pasado, donde la mujer no votaba por su condición de mujer. Hoy en día nosotros no votamos por nuestra condición de ser administrativos. Realmente yo creo que, bueno, esto pues habría que llevarlo a la asamblea y efectivamente es un proceso de negociación. En el pasado estuvimos a 30 votos de lograrlo. Entonces yo creo que tenemos que seguir dando pasos para lograr esa conformación, esa madurez, que los docentes y los estudiantes entiendan que nosotros queremos construir universidad a la par de ellos, que no es a venir a optar por algún puesto que no sea construir universidad. Estoy inscrito como Rodrigo, solo un nombre, Rodrigo, sí, Rodrigo Aymerich Blen. Son ticos, sin embargo sé que la Imerich sale por allá, viene siendo algo así catalán, por allá aparecen unos registros de un alcalde en Cartago que dice en la historia que tuvo varios hijos y de por ahí viene este apellido Aymerich. El Blen sí sé también, era una compañía de teatro española que anduvo aquí por América Latina y sé que algunos se quedaron en Venezuela, también por allá en Nicaragua, creo que en Cuba hay y acá en Costa Rica. Sí, es un color, digamos, fui el antepenúltimo, ya quedan tres tonos, uno color café oscuro, uno gris y el verde. Como soy biólogo, pues ese es el color que me sonó más ambiental. Sí, yo decidí estudiar biología cuando estaba en el colegio, en secundaria. Había un profesor de química, curiosamente, él era profesor aquí también de la Universidad de Costa Rica, profesor Obando. Y él, siendo químico, nos daba las clases de biología. Y la verdad, me fue metiendo esa curiosidad, me llamaba mucho la atención todos los aspectos biológicos. Mi padre y madre, en paz descansen, ellos pensaban que yo iba a ser abogado. Y no, cuando tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica y todavía tenía uno la opción de poner qué quería estudiar, para mí fue el momento de la decisión, de rascarme la cabeza y dije, biología. Y aquí estoy, realmente fue una muy buena decisión. Actualmente, ¿verdad?, estoy casado. Yo tengo tres hijas y actualmente tengo siete nietos, nietos que van desde los 9 años al menor que tiene 1 año. Algunos de ellos son nietijos, ¿verdad? Los tiene uno más como nietos, más como hijos que nietos, pero ha sido mi costumbre y de hecho tuve a cargo varios de ellos todavía hace unos 2 o 3 años y era mi función levantarme temprano, bañarlos, alistarles el bulto, dejarlos en la guardería, luego cuando salía en la tarde recogerlos y junto con mi esposa, al menos 2 de ellos les dimos casi 3 años de crianza.
Eso es parte de una cultura que mi padre y madre, que Dios goce, nos dieron, que es siempre el valor de la familia y el valor social, esa sensibilidad por preocuparse uno por los temas del vecindario, los temas del país, y no solo preocuparse, sino la frase aquella de ocuparse, de integrarse. Digamos, el paso de los años ya no tanto, pero el fútbol, soy aficionado al Deportivo Saprissa, vecino de San Juan de Tibás hace muchos años, y literalmente el estadio me lo construyeron casi como a los 300 metros, para mí eso fue como el paraíso cuando estaba joven, así que pasaba metido en el estadio. Ya con el devenir de los años, no tanto, siempre me gusta, soy más aficionado de Perilla, esa es una de mis entretenciones, también la música que me relaja y sobre todo lo que más es eso, digamos la naturaleza, cuando uno está muy estresado, salir a caminar, buscar un poco de verde, de serenidad, que es importante para descansar el espíritu y serenar la mente. Según la convención colectiva, la Universidad de Costa Rica cuenta con un sistema de carrera profesional, de hecho hay una comisión para este fin. No obstante, el personal administrativo dice desconocer cómo puede acceder a los beneficios de hacer una carrera profesional en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué propone usted para incentivar al personal para que lo haga y para que la administración universitaria lo reconozca? Bueno, primero que todo, hay que empezar con la base, con la parte de la reglamentación. ¿Qué se entiende por carrera administrativa? ¿Qué va a atacar la carrera administrativa? ¿Qué se va a tomar en cuenta como carrera administrativa? Porque eso no se tiene, está simplemente la idea. La idea es buena, pero hace falta meterle la parte estructural. Yo creo que lo primero es eso, ¿verdad? Estructurarlo muy bien y definir qué va a ser la carrera administrativa y qué se va a tomar en cuenta como tal. Si carrera administrativa va a ser estar 15 o 20 o 30 años en un mismo puesto, bueno, hay que ver qué significado le damos a carrera administrativa. Una vez que tenemos eso, crear todos los incentivos, ¿verdad? Y toda la parte de plus que se puede crear al respecto, y comunicarse a la gente e incentivar eso, ¿verdad? Estoy hablando de pluses, pero puede ser otro tipo de incentivos, no necesariamente tiene que ser salariales, ¿verdad? Pero entonces yo creo que hay que iniciar con las bases, estructurarlo porque no está estructurado, regularlo porque no está regulado, está mencionado nada más en la parte de la convención colectiva, pero es lo único que hay, una buena voluntad, una buena idea, pero nada más, entonces hay que iniciar con eso. Sí, como le mencionaba en una pregunta anterior, ¿verdad? Es un tema similar. La convención colectiva tiene establecido, lo que usted menciona, una comisión bipartita. Por razones de peso, principalmente de parte de la administración, no ha habido una voluntad de echar a andar esto. Muchas veces se aduce que es un problema presupuestario, pero lo que hablábamos de que si somos una comunidad en la cual aquí no hay discriminación y hay equidad, pues sí se discrimina y sí hay inequidad en el sector administrativo. ¿Por qué? Porque existe carrera docente. Entonces, si uno se pone a ver por comparación, no hay ningún impedimento para que exista la carrera administrativa, es por igualdad. De hecho, estamos hablando de personal altamente calificado, técnico profesional, cada uno en su disciplina. Incluso en el ambiente profesional se da una situación también que es algo muy irregular, que habiendo dos profesionales del mismo colegio profesional con las mismas potestades legales, a uno se le asciende como docente y al otro se le desciende como administrativo. Y muchas veces, tanto al técnico como al profesional se le irrespetan sus derechos humanos de no serle considerado como una persona y de tratársele como se le merece en el respeto, y no pocas veces se le desoyen sus criterios profesionales técnicos o administrativos. Y yo creo que eso es muy importante rescatar en el Consejo. La carrera profesional es una aspiración de la comunidad administrativa que está en la convención colectiva, efectivamente, en el artículo 15. Sin embargo, se debió haber hecho desde hace tiempo, desde que se aprobó la convención colectiva, una normativa. Esa normativa no existe. Yo creo que una de las primeras tareas sería tratar de hacer esa normativa en el Consejo Universitario, que el Consejo Universitario le compete. Luego, tiene que haber una comisión bipartita entre el Sindeo, que es el responsable de este tema, en conjunto con la administración. Hay que ver si esa comisión está funcionando, si está creada, y cuáles serían, digamos, los planteamientos que han surgido de esa comisión. A partir de ahí, ver también el tema presupuestario, porque es un asunto relevante ver las posibilidades presupuestarias que tiene la institución y organizar, digamos, a las personas, a los administrativos, para que ellos puedan expresar qué es lo que como sector queremos plantearle al Consejo Universitario. No qué le voy a plantear yo, sino qué le queremos plantear a los administrativos y las administrativas al Consejo Universitario. Bueno, yo tengo 31 años de ser funcionario en la Universidad de Costa Rica. Inicié como inspector de tránsito en la Oficina de Seguridad de Tránsito de esta universidad. Y los últimos 25 años he estado como abogado, muy orgullosamente graduado de esta universidad, en la Contraloría Universitaria, haciendo funciones de asesoramiento, capacitación y fiscalización. Soy el jefe de la sección de estudios especiales. En lo que se refiere a lo moral y esencial, estricto. En lo que no es esencial,
completamente flexible. Bueno, cuando me levanto, abro las puertas, saco al patio a la mascota, después, sí, un perrito, sí, después me empiezo a bañar, le aviso a mi esposa que me empieza a ayudar con el desayuno, después voy a botar la basura, si fuera el caso y demás, y me alisto y me vengo para, hago una oración con mi esposa antes de venirme al trabajo, porque yo trabajo solo con problemas, ¿verdad? Y entonces, para enfrentar el día, y ese es básicamente al inicio. Bueno, yo soy miembro de la comunidad centroamericana de software libre, me encanta el software libre, me encanta la computación, me gusta la filosofía, me gusta la teología, y también me gusta colaborar mucho en la comunidad. Tengo una sola contraseña, bueno, esto es un asunto malo para seguridad, pero tengo una contraseña, pero tiene 8 criterios de seguridad y la cambio cada cierto tiempo, pero solamente una muy buena y robusta contraseña. He practicado muchos deportes, voleibol, natación, fútbol, soy aficionado al Deportivo Saprissa. Sí, los otros equipos me parecen que son muy buenos, pero es que yo nací en San Juan de Tibás, mi casa me la construyó Evaristo Coronado y se la compré también a Juan Bautista Esquivel. Muy a menudo los candidatos a la representación administrativa ante el Consejo se acercan a la comunidad para conocer sus necesidades y también sus propuestas. Sin embargo, una vez que ya uno es electo, el tiempo es absorbido por las funciones propias del cargo y cada vez se acerca menos al sector administrativo. ¿Cómo piensa usted mantenerse en contacto con el sector? ¿Tiene alguna idea de un plan o un canal de comunicación para sus representados? Sí, claro. Dentro de la propuesta que yo tengo, la parte de la comunicación yo la voy a tramitar de manera tal que sea por medio de una página web en la cual yo semanalmente voy a poner una bitácora y cada semana voy a poner lo que hice. Eventualmente va a haber un correo en el cual la gente me va a decir todo, solicitudes, citas, consejos, bueno, lo que quieran mandarme. Y cada año voy a hacer una reunión, voy a convocar una reunión anual para evaluar mi posición en el consejo. Pero lo ideal es tener comunicada a la gente, por lo menos con esa página. El miembro o los miembros en general, porque no solo el administrativo, se ven envueltos en el quehacer diario del Consejo Universitario. Ese consejo es muy absorbente, definitivamente. ¿Qué vamos a hacer para que la gente esté informada de lo que está pasando? Bueno, hay medios de comunicación. Hoy en día tenemos muchas tecnologías de información que podemos utilizar. El consejo tiene horas asistentes disponibles que pueden ser utilizadas para esto. Yo soy uno de los que los voy a utilizar para crear canales de comunicación con estudiantes de la Escuela de Comunicación Colectiva y así tener un acercamiento más próximo con cada uno de los funcionarios administrativos. Tenemos el sistema de correo institucional, que yo no he visto que ningún miembro administrativo lo utilice. Hay toda una plataforma que yo siento que se ha desaprovechado para poder canalizar información. Y en algo muy informal, las redes sociales hoy en día permiten comunicar e informar de cosas que se están haciendo. Bueno, primero deseo aclarar de que la iniciativa de estar como candidato no es un proyecto personal. Es un proyecto de un equipo de compañeros y compañeras que me ha venido acompañando en los últimos 3-4 años. Y ellos están dispuestos a ser multiplicadores del conocimiento, de realmente la comunicación que se gesta a raíz de la discusión en el plenario. Entonces me parece que algo importante es apoyarme de ellos, también tener claro de que el trabajo en las sedes implica también visitas, contarles qué se ha hecho, qué no se ha hecho, por qué realmente no fue posible tal negociación. Pero sí hay que estar realmente, como decimos, en la llanura, informando, comunicando. También creo que es importante tener un medio que se ha planteado y que en el momento actual de tecnología electrónica es factible, ya sea un sitio web o un Facebook, pero que haya un espacio donde realmente los compañeros y compañeras puedan manifestar sus inquietudes y también el representante informar sobre los avances. Generalmente lo usaban cuando yo vivía, mi madre lo usaba conmigo. Cuando entro a la universidad es cuando me empiezan a llamar Rodrigo. ¿Y ya nadie sabe que se llama Alonso? No, nadie sabe que me llamo Alonso. En este momento yo tengo una maestría en administración de negocios y una licenciatura también en administración de negocios. ¿Y se dedica a eso? ¿Qué hace?
No, lo que trabajo es en la oficina de suministros como administrativo, en un puesto de profesional A. Tengo tres hijos, la mayor está casada, vive con el marido y los dos chiquitos, son dos nietos. El mayor está, el segundo, está por buscando casita. Y el último, tercero, está estudiando aquí en la Universidad de Costa Rica. Bueno, cuando llego a la casa, llego, tomo cafecito con mi esposa, comparto con ella lo que pasó en el día. Luego es variado. Podemos ir a visitar a algún familiar, nos quedamos en la casa, salimos a comer, compartimos. ¿Qué siente usted por la Universidad de Costa Rica? Mucho amor, porque la universidad me ha dado todo. Me ha dado todo lo que tengo. Lógico, yo también le he dado a la universidad, ¿ya? Pero la universidad es un ente, ¿verdad? No es fulano, sutano, sino es un ente, es como decir la patria. Costa Rica, que a pesar de que está mal en muchas cosas, es la patria de una. Igualmente la universidad. La universidad es mi segundo hogar. El interinazgo del sector administrativo ha sido una de las principales preocupaciones de quienes le han antecedido a usted en este cargo. ¿Tiene usted una propuesta concreta para presentarla en el seno del Consejo Universitario? ¿Cuál es? Sí, el tema del interinazgo es un tema, como lo dice usted, del día a día, de los años, de todos. Es ese estado de incertidumbre laboral que tiene el funcionario interino y que no sabe si va a ser nombrado en propiedad o no. Yo me puse a pensar en ese momento, fui interina también, viví en carne propia, que es estar uno pendiente de que te nombren, y de muchas veces no me llegó el nombramiento y no me llegó el salario. Entonces, por eso es una de mis banderas ahorita para defender, porque sé que es estar en esa posición. ¿Qué he propuesto yo? Más que una propuesta directa es ir a estudiar las políticas que ya hay y sobre todo la costumbre que se utiliza en cada unidad para nombrar a un funcionario interino en propiedad, porque se ha vuelto más de un derecho constitucional, más de usos y costumbres que a la postre afectan a unos y no a otros. Hay gente que más bien tiene muchos beneficios porque lo nombran muy pronto, y a otros más bien después. Entonces me parece más un tema de costumbre y de que yo debo de sacar el ratito y estudiar esas costumbres para buscar una realidad posible para terminar con este estado de incertidumbre laboral. Por supuesto, aquí lo importante es entender bien el problema para una posible solución. Se puede ver desde dos puntos de vista. Una solución progresiva, es decir, asignando mayores recursos cada vez en el presupuesto universitario para consolidar a personas que están interinas. Pero dos, una solución más integral y de fondo. Y es definitivamente tomar una decisión política. Y en el Consejo Universitario, como órgano político, es donde se toman las decisiones. Fíjese usted que el interinazgo es una decisión más que presupuestaria política, porque el mismo costo que está teniendo la institución a un funcionario que está interino, le costaría lo mismo a la institución si esa persona se consolida en propiedad. Entonces, más que un problema presupuestario, es un problema político. Es decir, cuando alguien está interino en esta universidad, está más propenso a sufrir acoso laboral, está más propenso a sufrir temor reverencial, cosa que no sucede cuando ya puede estar en propiedad. Pero más que presupuestariamente es un problema político, porque tiene exactamente el mismo costo para la institución. Sí, Rocío, yo tengo una propuesta. Figúrese que en el artículo 16F de la Convención Colectiva se establece que una persona que esté en una condición de interinazgo, una plaza sin nombre, ¿verdad? No que viene a sustituir, sino que la plaza está libre, dice que a los 3 meses esa plaza tiene que salir a concurso. La realidad es que ningún trabajador en su sano juicio pues le iría a los 3 meses a decirle al jefe, sáqueme la plaza en concurso. Y el jefe tampoco usualmente lo va a hacer. ¿Esto por qué? Porque no es la realidad. Mi propuesta es que se cumpla el artículo, pero que sea la administración quien lo realice de oficio. Tal vez no un plazo tan corto como 3 meses. Yo creo que las personas necesitamos evaluarnos un poquito más en el tiempo. Pero sí, que sea la administración quien de oficio, en determinado plazo, lo realice. ¿Por qué? Porque si esto se lo deja al empleado, perdón, al compañero trabajador, no lo va a realizar. Y para algunas jefaturas se convierte en una herramienta de poder. Yo soy profesional en ciencias de la comunicación colectiva con énfasis en periodismo. También tengo estudios en bienes raíces y he llevado cursos de capacitación profesional, más o menos unos 50 cursos.
en áreas como comunicación de la ciencia, comunicación política, internet, nuevas tecnologías, en fin, una serie de campos relacionados con la comunicación. A mí me gusta la lectura, me gusta hacer deporte, de hecho, 2 días o 3 días a la semana juego papi fútbol. Me gusta los paseos a la montaña, me gusta andar en bicicleta, nadar, en fin. Soy una persona muy activa desde el punto de vista deportivo, me gusta mucho el deporte. Bueno, yo provengo de una familia muy numerosa de 12 hijos, ¿verdad? Yo soy estoy en la mitad de ellos. Pero no viven aquí en San José, la mayoría viven en Puriscal, yo vivo aquí en San Rafael de Montes de Oca, vivo solo, soy soltero y disfruto mucho la vida. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica gracias a una beca. Yo provengo de un origen muy humilde, pero extremadamente humilde. Yo provengo de la calle, de las calles de San José. Yo estudié en el Liceo de Costa Rica Nocturno gracias a mi esfuerzo siendo vendedor ambulante. Yo trabajé en las calles vendiendo gasillas, vendiendo todo tipo de artículos para financiarme mis estudios en el Liceo de Costa Rica Nocturno. En el Liceo de Costa Rica Nocturno fui el mejor promedio y gracias a eso la universidad realizó un estudio socioeconómico que me otorgó una beca y fue gracias a eso que yo logré estudiar en la universidad y debido a eso es que yo tengo un gran agradecimiento por la Universidad de Costa Rica y esa es una de las motivaciones que me impulsa a mí a postularme en este cargo. Soy muy feliz, soy una persona muy feliz, soy un líder, soy una persona con una gran capacidad de liderazgo que lo he demostrado durante más de 30 años en todos los ámbitos en los que me he movido, digamos, en el ámbito comunal, en el ámbito cooperativo, en el ámbito estudiantil, en el profesional, en el ámbito nacional también he sido parte de importantes luchas sociales, entonces soy una persona con cualidades de liderazgo, soy una persona feliz y soy una persona comprometida socialmente. El sector administrativo cada vez se involucra más en las elecciones a rectoría, sin embargo, su representación aún es bastante restringida. ¿Cómo propone usted que se aumente la representación administrativa tanto en la asamblea colegiada como en la plebiscitaria? Estamos hablando de democracia universitaria, no existe, realmente no existe la democracia universitaria por todo lado. Votan solo los docentes en propiedad, donde es la minoría. Hay casi 5.000 docentes, o sea, más de la mitad no elige. Y el sector administrativo, pues estamos también segregados de esa parte. Yo creo que hay que convencer al sector docente, que son estos momentos los que toman la decisión, que nosotros podemos aportar a la creación de la universidad, a la mejora de la universidad. El funcionario administrativo es una persona proactiva, inteligente, sagaz, sin importar el título académico que tenga. Nosotros tenemos compañeros universitarios administrativos seleccionados nacionales en algunos deportes. Tenemos síndicos, tenemos munícipes, tenemos miembros de junta directiva, miembros de juntas educacionales. Es una persona que le gusta tomar decisiones, participar, y aquí no nos dejan. Y aquí somos referentes desde el punto de vista democrático y la Asamblea Legislativa manda para opiniones acá y estamos quedando mal con la parte democrática. Yo creo que es una cuestión de convencimiento de que nosotros podemos ayudar a formar universidad y la tarea va a ser compleja, pero no imposible. Sí, aquí hay dos elementos, o sea, no podemos escapar que el estatuto orgánico es muy claro y es el que nos niega el derecho a los administrativos, algo que realmente no debe ser cuando las demás universidades públicas de este país sí permiten la participación del sector administrativo. Aquí hay dos caminos, sabemos que por una parte ese factor legal es un poco lento, pero sí vamos a preocuparnos desde el Consejo Universitario para hacer un estudio legal jurídico, porque aquí tiene que haber igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Realmente creo firmemente que si fuera necesario se puede acudir hasta la Sala Constitucional para rescatar derechos del sector administrativo al voto, porque incluso yo fui trabajador del Clomiro Picado durante más o menos 10, 12 años, fui miembro del Consejo Asesor, siendo administrativo, logré la participación y voté en todas las decisiones de este centro, exceptuando las de elección. De tal manera que esos son dos caminos. O sea, sí creo que en algunos aspectos, como Consejos Científicos Asesores, podemos lograr la implementación del sector administrativo que tiene formación técnica y profesional, que esta universidad se ha construido en sus 76 años con esta comunidad, estudiantes, docentes y administrativos, y no pocas veces somos los administrativos los que realmente le damos sustento al ser de esta universidad por nuestro conocimiento en complemento con el sector docente.
La participación administrativa es prácticamente inexistente. Desde hace aproximadamente 30 años, la comunidad administrativa, la UCR, ha venido planteando en los últimos 3 congresos, se ha aprobado la participación del sector administrativo en las instancias decisorias. Sin embargo, no ha habido voluntad política de parte de la asamblea colegiada y la asamblea plebiscitaria para modificar la estructura organizativa de la universidad. Yo lo que planteo es organizar al sector administrativo para tener fuerza, para tener músculo político y al mismo tiempo presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y posteriormente una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para luchar para que ese reconocimiento de las personas administrativas sea posible en la Universidad de Costa Rica. Me llamo Pedro Benito Navarro Torres. Bueno, yo creo que, fue mi mamá, creo que mi mamá la que tomaba las decisiones en la casa. El Pedro es en honor a Pedro Fernández y Pedro Infante. Y el Benito, pues, el de papá, ¿verdad? Mi papá se llama Benito. Bueno, yo estudié Administración de Negocios acá en la UCR, saqué la licenciatura, luego la maestría en Mercado, licenciatura en Contaduría Pública y la maestría en Mercado Internacional. Y actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho, ya llevo 3 cuatrimestres. Bueno, vamos a ver, yo jugué fútbol toda mi vida con el Cartaginés, en ligas menores, juegos nacionales, jugué en segunda división con el Municipal Paraíso y con Turrialba. Y cuando me vine de Turrialba para acá, para la Rodrigo Facio, ya dejé de jugar, ya no tenía más tiempo. Mis actividades eran otras acá. Un exárbitro se topó conmigo en un banco y me dijo, Pedro, no te volví a ver en las canchas, ¿qué pasó con vos? Y le comenté que estaba aquí trabajando, que era muy difícil el tiempo, que una lesión en la rodilla me había minado. Y él fue el que me preguntó, ¿y por qué no te haces árbitro? Tenés edad, tenés conocimiento, jugaste, serías un buen árbitro. Me dijo, mira, está interesante. Eso fue un martes, el viernes estaba en la asociación de ellos, la semana siguiente estaba llevando el curso arbitral, y 2 meses después estaba sonando el pito ya en el Empalme, en Cartago, por primera vez, en 2008. En un lunes, que generalmente estoy ahí en la mañana porque los otros días salgo más temprano para entrenar, el lunes yo me levanto más temprano, voy a hacer un poco de ejercicio, tipo 4:30 de la mañana, 5:30, 5:45, mientras mi hija mayor y mi esposa se arreglan, se alistan para su colegio y su trabajo, yo alisto el desayuno, ¿verdad? Alisto el café, hago el pinto, hago los huevos, ¿verdad? Eso pasa el inicio de semana y el fin de semana generalmente me toca lo mismo. ¿Pedro es un hombre? Trabajador, insistente, incisivo. Según la convención colectiva, la Universidad de Costa Rica cuenta con un sistema de carrera profesional. De hecho, hay una comisión para este fin. No obstante, el personal administrativo dice desconocer cómo puede acceder a los beneficios de hacer una carrera profesional en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué propone usted para incentivar al personal para que lo haga y para que la administración universitaria lo reconozca? Qué interesante esa pregunta, porque también de casualidad en el 7º Congreso otros compañeros hicieron una ponencia. Pareciera ser que la dinámica aquí es hacer ponencias, se van para el Consejo, en el Consejo se archivan y ahí se van quedando. De hecho, esto de la pregunta anterior tiene varias partes. Ahora, con la carrera administrativa, lo primero que voy a hacer es darle seguimiento a esa ponencia para que también podamos los administrativos participar e informar. Informar es lo más importante, que la gente esté informada, porque en estos momentos tenemos una sobrepoblación de gente con títulos de licenciatura, de maestría y de la universidad no saben de colocarlos. Y si le pagara a estas personas el mérito académico, la universidad se quedaría sin presupuesto. Bueno, la carrera profesional sí está en la convención colectiva, incluso hay acuerdos del Consejo Universitario que versan sobre ese tema. ¿Qué ha pasado? A la Oficina de Recursos Humanos se le ha pedido que elabore todo lo que corresponde a la carrera administrativa, sin embargo no se ha hecho. Es un asunto que el Consejo tiene que ponerle control, fiscalizar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? El sector tiene que enterarse que eso está regulado, que está normado. Y si la convención se va a negociar, como se escucha que se va a negociar, tenemos que defender esa parte. Pero no solo defenderla, sino exigir que se implemente para beneficio de los administrativos, porque es una norma que existe y a la cual nosotros no le hemos podido sacar provecho de ninguna manera. La gente se prepara, la gente saca títulos y tenemos muchos profesionales en puestos técnicos
que no se les reconoce ese esfuerzo que hacen sacando carreras y preparándose académicamente. Entonces yo creo que falta información y esa información la tenemos que hacer desde el Consejo Universitario. Yo diría que lo primero sería que la administración asuma un compromiso de echar a andar la carrera administrativa, porque de lo contrario, informar sobre la base de no tener claridad cuál es la posición de la administración me parece que no es coherente. Después de que haya un compromiso político de la administración para que efectivamente la carrera sea un hecho, pues sí, empezamos un proceso de información, y yo diría más que información de que los compañeros y compañeras se den cuenta de los canales que tienen para formarse dentro de la universidad y poder tener un proceso de movilidad laboral que justamente muchos de nosotros lo quisiéramos. Entonces me parece que fundamentalmente debe ser una decisión de la administración en apostar por una carrera de la comunidad administrativa. Mi nombre es José Norberto Rivera Romero, soy administrador de negocios con énfasis en mercadeo, también soy contador y tengo una maestría en administración universitaria y un técnico en administración y finanzas de los seguros. Todo esto lo he estudiado en la UCR y en la Universidad Estatal a distancia. Bueno, estuve dando clases aquí en la Escuela de Administración de Negocios y el tiempo después del trabajo en el Consejo Universitario lo dedico normalmente a preparar clases y a atender a la familia. Me gusta mucho compartir con la familia, ir de compras, ver televisión, ver películas. Bueno, nos levantamos en pijama a desayunar sin bañarnos porque me encanta mucho desayunar así. Ahorita somos mi esposa y yo, solo tuvimos un hijo y ya se casó. Para mí la universidad es una bendición de Dios, que Dios me puso en el camino, porque es una institución que me ha dado todo. Me ha dado la posibilidad de estudiar, de cambiar mi vida. Yo vengo de la zona rural y fui becado aquí en la universidad y eso me dio la posibilidad de acceder a otros niveles en el ámbito laboral y en el ámbito social. Entonces para mí es una gran bendición. Yo tengo varias contraseñas. A veces se me enreda mucho porque las de los bancos, las del correo, pero tengo muy buena memoria, por dicha. Entonces, si algo fallo, vuelvo, recuerdo y llego bien a la clave. Yo soy un hombre confiable, soy un hombre negociador, soy un hombre que puedo ayudar a las personas. No me interesa el poder individual, sino el poder social, digamos, colaborar con la gente y ayudar en lo que pueda. Muy a menudo los candidatos a la representación administrativa ante el Consejo se acercan a la comunidad para conocer sus necesidades y también sus propuestas. Sin embargo, una vez que ya uno es electo, el tiempo es absorbido por las funciones propias del cargo y cada vez se acerca menos al sector administrativo. ¿Cómo piensa usted mantenerse en contacto con el sector? ¿Tiene alguna idea de un plan o un canal de comunicación para sus representados? Sí, esa ha sido la queja en todas las sedes, en la sede central, recintos, y hay que tener claro que sí, por supuesto, son dos agendas y el Consejo es muy dinámico, muy complicado, y a uno lo va a absorber ese tiempo de trabajo, pero yo me he comprometido con los compañeros a mantener esa comunicación y les he dicho que lo podemos hacer por medio del Facebook, por medio de un foro que voy a tener de preguntas y respuestas y creación de un tiempo, un horario para que puedan hacer llamadas o tener reuniones para conmigo, ¿verdad? Y definitivamente no creo que esté imposible hacer visitas y programarlas por lo menos cada dos meses. Como yo les he prometido, como les he dicho ahora, yo he ido a sus oficinas después de mis horarios a buscarlos en la noche, me he sentado ahí en el parque a esperarlos, me siento en una banca a conversar con ellos. Eso lo voy a hacer después también. Eso también y es como un compromiso y una promesa de que ahí voy a estar sentada diciéndole qué he hecho o qué esperan que haga o qué quieren ellos que lleve al proyecto, qué vamos a trabajar, porque esto es un caminemos juntos. No hay que desvincularnos ni divorciarse del representante del sector administrativo porque somos todos nosotros y entonces que estemos juntos trabajando en los proyectos ahí en el sector. Bueno, su pregunta es muy importante porque el producto de la consulta que he estado haciendo a la comunidad universitaria en el sector administrativo es una queja que hay en este momento. Entonces me parece a mí que por lo menos podríamos hablar desde dos puntos de vista. Uno, dos veces al año o cada semestre reunirme con el personal, apartar un auditorio, divulgarlo y dar cuentas, a tener un conversatorio con el sector. Número uno. Número dos, a través de un sitio web que puedo estar colgando la información de relevancia.
Y en estos momentos, por los desafíos que tiene la institución, se requiere fundamentalmente esa comunicación, porque para los desafíos que vienen para el sector y para la institución, la comunicación con el sector, con nuestros compañeros, va a ser fundamental. Nuestras compañeras y compañeros necesitan estar informados al día y también para repartir la responsabilidad, porque no es una responsabilidad exclusiva del representante. Entonces, se le dirá al sindicato, se le dirá a los miembros de la comunidad universitaria y cada uno que tome sus previsiones y acciones. En las sedes todavía es más difícil, porque en las sedes pues hay un resentimiento de que las personas les han solicitado el voto y no las vuelven a ver. Realmente yo lo que les he explicado es que efectivamente es como si fuera un efecto licuadora. Los candidatos, cuando estamos en campaña, pues ofrecemos el oro, el moro, ya una vez que se sentó en su puesto de miembro del Consejo Universitario, se le olvidó que antes que miembro del Consejo Universitario es representante administrativo. Entonces hay que tener muy claro que soy número uno representante del sector administrativo, porque si no, paso a formar parte del Consejo Universitario y ya, me meto en comisiones permanentes, me meto en comisiones especiales y podría ser de que ese espejismo de querer realizar en muchos ámbitos me haga perder mi rumbo. Mi rumbo es claro, representar al sector administrativo. Y para esto, pues no cuesta. Ahorita la comunicación periódica, uso de redes sociales, visitar las sedes realmente es agradable, es muy lindo. Yo creo que no hay que trazar un camino diferente, pero sí hay que hacerlo. Luis Mariano Sáenz Vega. Mis papás, había un cantante español que se llamaba Luis Mariano y ambos lo escuchaban y en aquel tiempo pues, les gustó el nombre y decidieron colocármelo. Mi formación base, soy sociólogo y luego posteriormente estudié administración pública, saqué una maestría aquí en la Universidad de Costa Rica. En los últimos 10 años he estado trabajando en el Consejo Universitario, en lo que llamamos la unidad de estudios del Consejo Universitario. Ahí somos un grupo de 12 compañeros y compañeras que somos los encargados en elaborar los informes, dictámenes, que son la base de discusión de los miembros del Consejo Universitario. Yo soy una persona multifacética. En estos momentos hay un acuerdo familiar, mis papás ya están mayores, mi mamá ha estado enferma en los últimos 6 meses. Entonces, generalmente, día de por medio, yo voy a visitarla. En algunos momentos me quedo con ella, paso la noche, nos apoyamos como hermanos. Otros días voy a la casa a compartir con mis 4 hijos, mi esposa. En fin, realmente la tarde-noche se me hace muy corta con esta dinámica que yo manejo. Nosotros tenemos como política en la casa de día de por medio. Mi esposa se levanta, hace el desayuno, el otro día lo hago yo. Entonces los hijos se levantan ya para desayunar, ellos entran muy temprano a trabajar a las 7, entonces temprano hay que tener listo el desayuno. Es una dinámica un poco corre que corre que llamamos, pero al mismo tiempo muy gratificante porque es un espacio en que nos vemos la mayoría de los miembros de la familia. La Universidad de Costa Rica para mí es parte de la vida, es parte de mis anhelos, de mis valores, al cual realmente le debo mucho. Y creo que perfectamente parte de mi experiencia y mi aporte es también sumar a ese esfuerzo de universidad. ¿Mariano es su nombre? Trabajador. El interinazgo del sector administrativo ha sido una de las principales preocupaciones de quienes le han antecedido a usted en este cargo. ¿Tiene usted una propuesta concreta para presentarla en el seno del Consejo Universitario? ¿Cuál es? Pues la propuesta ya está, o sea, hay una política institucional con respecto al interinazgo y que se aplique. O sea, ahí está, simplemente hay que ejecutarla, así como hay otras políticas que atañen directamente al sector administrativo y que no se han atacado. O sea, yo creo que los candidatos se han preocupado, sí es cierto, pero no se han ocupado del asunto. La pregunta mía es, aquellas plazas que están desocupadas o que no tienen dueño propiamente, ¿cuál es el impacto económico de sacar las tasas de propiedad? Cero, absolutamente nada, el impacto económico es el mismo, simplemente es una cuestión de voluntad y aquel interino que no tiene plaza o que está con un apoyo presupuestario, simplemente es crear la plaza, o sea, ya tenés 3 o 4 años, es un hecho que la institución va a seguir ocupando de ese funcionario, de esa labor, de esa función y simplemente es ejecutar, simplemente es que darle el interés político que se tiene que dar.
Yo creo que no es una decisión difícil porque no hay un impacto económico de por medio. Entonces yo creo que es ejecutar la política que ya años atrás está establecida por el mismo Consejo. Sí, claro. Deben recordar que la Convención Colectiva establece la carrera administrativa y casualmente eso no se ha puesto a andar. Es una responsabilidad que puede venir desde el Consejo, es una decisión política y que pasa por el factor económico. Nos vamos a preocupar para buscar justamente aquellas plazas que tienen la propiedad, pero que por alguna razón no salen a concurso. Entonces vamos a atacar primero revisando las plazas existentes para que salgan, como dice la Convención, en el tiempo de ley y casualmente implementar la carrera administrativa, que es una decisión que está dentro de la esfera del Consejo Universitario. Y también es un detalle, eso demuestra la carencia de una política oficial de recursos humanos en nuestra Universidad de Costa Rica, porque eso sinceramente no habla bien de nuestra universidad. No es posible, y no solo en el sector administrativo, en el sector docente también, que más del 60% de nuestros compañeros y compañeras universitarias no tienen estabilidad laboral. Si somos una comunidad universitaria donde la equidad es esencial, esta inequidad no se puede permitir. Así que desde el Consejo será una de las primeras acciones directamente para implementar lo que está en la Convención Colectiva con relación a la carrera administrativa y también particularmente en el tema de las plazas que ya están disponibles, que por alguna razón no salen a concurso. Nos vamos a preocupar porque eso sea pronto. El Consejo Universitario dictó en el 2012 una serie de políticas relacionadas con el interinazgo. Y la labor del Consejo, de uno como miembro del Consejo, debería ser ver cuál ha sido el nivel de avance de esas políticas hasta este momento. Otro aspecto importante, por lo menos dentro de nuestra propuesta, es organizar a los interinos y expresar los planteamientos que ellos tengan ante el Consejo Universitario. Pero en primer lugar lo que tenemos que ver es cuál es el nivel de avance que tienen esas políticas. Entonces vamos a solicitar informes apenas lleguemos al Consejo Universitario para ver cuál es la situación en este momento y cuál es la cantidad de gente que está interina y qué políticas de aquí en adelante sería pertinente desarrollar. Gretel Doinina Fallas Hidalgo. ¿Quién le puso su nombre, Gretel? Bueno, era que es una historia peculiar. Mami ese día estaba muy grave, mi abuelita, y entonces salió para el hospital a parir, ¿verdad?, a parirme a mí, y dice mami que la enfermera le dijo que qué nombre me iba a poner, y mami le dijo, no lo he pensado, o sea, esto me tomó muy de improviso. Entonces ella le dijo, voy a poner el nombre de mi hija, y le hace mami, no, un momentito, póngale el de mi mamá, doy Nina. ¿Ves? Entonces cuando la enfermera llegó, antes era diferente el procedimiento, la enfermera tomó su decisión, y ella le puso entonces el nombre de su hija, Gretel, y como segundo nombre, doy Nina. Y bueno, yo llevo mucha honra cuando me he estado en alguna posición de que me dan un título, me gradúo algo, mi mamá se pone muy feliz al escuchar que me llaman y pido que por favor me llamen como Gretel Doinina, porque mi mamá se siente muy feliz de eso. Bueno, yo estudié varias profesiones, actualmente soy abogada, que es la que me ha abierto las puertas y me impulsó a postularme en esta candidatura, porque con el derecho he aprendido a defender los derechos de todos nosotros, a tener un ideal supremo más de justicia y buscar ese camino óptimo. Ejerzo sobre todo la profesión del derecho en la docencia, que es donde más me realizo, donde más lo disfruto, porque siendo docente imparto ese amor hacia la profesión y doy las bases del derecho. Entonces me encanta siempre profundizar mucho en mi carrera. En la Universidad de Costa Rica he trabajado en varias oficinas, pero sobre todo ahorita estoy en la Junta de Relaciones Laborales, donde pongo en práctica mi profesión y aprendo cada día más, porque el derecho es una ciencia que es muy dinámica y que va evolucionando y cada día se aprende más de ella. Me encanta toda una vida, he tenido una vida muy activa, y he aprovechado siempre el tiempo al máximo. Entonces siempre salgo a las 5, ¿verdad?, de aquí a dar clases. Después de dar clases, pues siempre voy a mi familia es mi entorno, mi existencia, mi razón de ser. Entonces normalmente después de clases también visito, ya sea, tengo dos hijos, entonces a uno de los hijos o a mi mamá. Me tengo que ir dando, ¿verdad?, el tiempo entre ellos, lo disfruto montones, ahorita ya voy a ser abuela de varios, entonces eso también lo meto en mi tiempo. Visito a mis compañeros, doy charlas sobre violencia doméstica, ayudo a muchas mujeres sobre este tema, a hombres también, porque no es solo una cuestión de mujeres, trabajo en algunas cuestiones de derecho también, y entonces mi día termina siempre a eso de la medianoche cuando ya llego a mi casa. En la mañana
Normalmente amanezco con mi hija, ahora vivo con mi hija, entonces normalmente estoy con ella, pero es una mañana muy de carrera también, porque todos salimos a trabajar. Entonces uno en realidad nada más se saluda rápidamente, salgo corriendo y siempre tuve la práctica de desayunar en la oficina. Entonces ya después como al ratito escojo los 15 minutos para desayunar y continúo con mis labores. Esa es mi mañana. Me gusta en el verano, cuando vengo manejando, escuchar el radio. Ya ahí tengo varias emisorcitas o programas que me motivan, ¿verdad? En este transitar que tenemos ya ahora todos de un cúmulo de presas, ¿verdad? Entonces aprovecho esa hora más o menos que manejo para llegar a la oficina, escuchando algunas emisoras de radio, haciendo ahí un poquito de catarsis para el día y del día anterior. Y bueno, por supuesto, siempre invocando al día hacia Dios. ¿Qué es la Universidad de Costa Rica para usted? En una frase, la posibilidad de haber tenido una estabilidad laboral, de haber mejorado mis condiciones económicas y sociales, de haberme profesionalizado más y de encontrar nuevos amigos. ¿Él es una mujer? Entusiasta. El sector administrativo cada vez se involucra más en las elecciones a rectoría. Sin embargo, su representación aún es bastante restringida. ¿Cómo propone usted que se aumente la representación administrativa tanto en la Asamblea Colegiada como en la plebiscitaria? Es interesante porque ahora en el séptimo congreso universitario, unos compañeros administrativos presentaron una ponencia con respecto a la democracia participativa, creo que es la EGH06. Entonces, en esta ponencia se trata de ver toda la situación. Entonces la idea es darle seguimiento a esa ponencia para que nosotros los administrativos tengamos la posibilidad de votar. Bien se sabe que en la Universidad Nacional, en el Tecnológico y en la UNED, los administrativos votan. Es extraño que la universidad, que es más antigua que esas, no podamos votar. Es inverosímil, es increíble. Entonces lo que vamos a hacer es darle seguimiento a esa ponencia y convencer a la asamblea colegiada de que nosotros podemos tener ese privilegio también. Nosotros somos parte de la universidad. Bueno, eso es un tema que se viene discutiendo desde 1990. Han habido muchas propuestas que incluso han pasado del Consejo Universitario, pero al llegar a la asamblea colegiada son archivadas. ¿Cuál es el trabajo? Esa es una de las propuestas que yo tengo como candidato a raíz de las resoluciones del séptimo Congreso Universitario. ¿Cómo vamos a manejar eso? Primero hay que saber negociar en el Consejo Universitario para lograr que se modifique el Estatuto Orgánico en los artículos que amerita modificarlos. Una vez que eso pase en el Consejo Universitario, tenemos que hacer un trabajo hormiga con la Asamblea Colegiada Representativa y eso le corresponde a cada administrativo. Tenemos que hacer grupos de trabajo para lograr convencer a los que forman la Asamblea Colegiada para que nos apoyen cuando eso llegue a la Asamblea Colegiada. Si no se hace ese trabajo, es muy difícil llegar y proponer de un solo momento el cambio que requiere el Estatuto Orgánico para formar parte de la Asamblea Universitaria y así poder votar. Bueno, yo he venido planteando dos propuestas. Una la presenté en el séptimo Congreso, recién pasado, donde planteaba la necesidad de que haya una participación porcentual real de los administrativos y administrativas que anda entre el 5 y el 15% del padrón, para que pueda tomar decisiones también, tanto en asambleas plebiscitarias como colegiadas, pero al mismo tiempo valorar la posibilidad de que puestos de elección, como los decanos, la administración en general, los miembros de la comunidad administrativa puedan también elegir. El otro planteamiento tiene que ver que creemos que el puesto del rector es un puesto administrativo y por tanto los que estamos en la comunidad administrativa tenemos experiencia y conocimientos para poder también tomar decisiones sobre ese puesto. La idea es que aquellos que estemos en propiedad podamos también participar en la elección del representante o la representante a la rectoría. Según la convención colectiva, la Universidad de Costa Rica cuenta con un sistema de carrera profesional. De hecho, hay una comisión para este fin. No obstante, el personal administrativo dice desconocer cómo puede acceder a los beneficios de hacer una carrera profesional en la Universidad de Costa Rica.
¿Qué propone usted para incentivar al personal para que lo haga y para que la administración universitaria lo reconozca? Como representante administrativa del Consejo, sería una autoridad que puede influir en todos estos temas. Y sí, estuve leyendo lo de la propuesta y es muy importante que tengamos una carrera administrativa. ¿Por qué? Porque cada día son más los profesionales en el sector administrativo. Cada día la gente estudia más y quiere tener más conocimiento. Se nos hace muy difícil acceder a los puestos y usar nuestra profesión en alguna posibilidad de mejorar profesionalmente y económicamente, que es lo que uno también espera. Precisamente yo soy víctima de eso, me ha costado mucho, pero en la carrera administrativa lo que buscamos es posicionar a personas con más conocimiento. ¿Yo qué propongo? Bueno, crear espacios de cultura de información para que la gente sepa qué debe hacer, a dónde debe recurrir. Esto en vinculación con la Oficina de Recursos Humanos, que también ha hecho grandes esfuerzos para esto, y así que el funcionario no se sienta tan disminuido y no pierda ese interés de forjarse en una mejor profesión, ya que trabajamos precisamente en una universidad que lo que busca es que todos seamos mejores personas académicamente. Como miembro del Consejo Universitario, lo primero que haría sería incluir en el presupuesto universitario un programa de capacitación e inducción a los nuevos funcionarios. O un programa de carrera administrativa que contemple un componente de capacitación e inducción a los funcionarios. Porque en este momento la Oficina de Recursos Humanos, que es la encargada de realizar estas funciones fundamentalmente, no cuenta con los recursos presupuestarios para llevar a cabo esto. Entonces, si queremos verdaderamente contar con carrera administrativa en la institución, tenemos que dotarla presupuestariamente y eso se hace desde el Consejo Universitario. La carrera profesional hoy en día no está funcionando, ¿verdad? Eso es un hecho que, si bien existe, como usted lo indicó, una comisión, pues realmente no ha tenido la oportunidad de que esto se materialice en un beneficio. Yo le voy a ser muy honesto, el próximo año viene lo que es la defensa de la convención colectiva y no podemos en este momento pensar de que vamos a poder defender convención colectiva, lograr implementar carrera profesional y algunos otros de los derechos que tenemos como trabajador. Yo creo que esto sería una actividad que sería a partir de dentro de 2 años que yo lo podría comenzar a implementar. Tengo que ser muy honesto. Ahorita pedir carrera, reconocimiento de carrera profesional, convención colectiva, ¿verdad? Yo creo que no es estratégicamente viable. Pero efectivamente, también otras universidades estatales amparadas a CONARE tienen su carrera profesional ya instaurada. Entonces, tenemos que ver cómo metodológicamente lo hicieron para nosotros poderlo incorporar, pero en su momento. Muy a menudo los candidatos a la representación administrativa ante el Consejo se acercan a la comunidad para conocer sus necesidades y también sus propuestas. Sin embargo, una vez que ya uno es electo, el tiempo es absorbido por las funciones propias del cargo y cada vez se acerca menos al sector administrativo. ¿Cómo piensa usted mantenerse en contacto con el sector? ¿Tiene alguna idea de un plan o un canal de comunicación para sus representados? Yo creo que es la principal queja del sector, que el compañero que llega a limbo se desaparece. Yo creo que es sencillo, yo creo que tenés tiempo, es suficiente tiempo. Yo creo que ha sido falta de diligencia de nuestro representante visitar a las sedes regionales, visitar a los centros de investigación, visitar a las escuelas, hacer un evento, hacer un congreso, hacer un concierto, hacer un torneo deportivo. O sea, hay muchas formas de comunicar, y no lo digo yo, lo dice la teoría, la gente que trabaja en comunicación, hay muchas formas de comunicarlo, pero no utilizamos ni un solo método, ni un solo medio para comunicarlo. Entonces, es muy diverso, como le digo, o sea, con actividades deportivas, con congresos, con seminarios, con reuniones, con visitas. Tenés que salir del consejo, tenés que poner a la gente a trabajar también. O sea, si vos te apechugas todo lo que significa el consejo, difícilmente vas a salir, pero tenés 4.000 y resto de funcionarios administrativos, 2.800 en propiedad, tenés que empezar a trabajar con todos, asignarles cosas y como digo, acercarse muy sencillo, simplemente es que no han querido. Sí, correcto. Los compañeros que nos han antecedido en el consejo realmente se aduce que el consejo los traga, los absorbe. Yo no comparto ese criterio. Sé que hay tiempo, sé que hay disponibilidad. Incluso en este momento hay un receso de más de un mes en el cual uno podría pensar que se pueden planear
visitas a sedes, regiones, etcétera. Yo propongo eso y por eso le digo a los compañeros y compañeras que hagamos la diferencia. La diferencia no es un cambio de leyes, es la actitud. Quienes me conocen saben que eso es lo que hemos hecho siempre, que visitamos no por una oportunidad de esta elección, sino porque lo hacemos siempre. De hecho, cualquiera sea el resultado de esta elección, en lo que concierne a mi persona, a Rodrigo Aymerich lo van a seguir viendo en la universidad, trabajando en la defensa de la universidad, en la defensa del FES y la defensa de los derechos laborales. Eso es la diferencia. Realmente los que tendrían que explicar por qué no bajaron del Consejo son quienes han estado. Pero yo le puedo decir y le afirmo que eso ha sido una decisión de ellos. Sí disponen del tiempo y nosotros lo vamos a hacer realidad porque es una queja que existe en el sector. No puede ser que algunos montan un andamiaje electoral envidiable, político, y luego lo tiran a la basura. Es absurdo. Nosotros estamos haciendo un trabajo serio y responsable y lo vamos a mantener una vez estemos en el Consejo Universitario. Tengan la certeza, la comunidad universitaria, que vamos a cumplir la palabra. Bueno, yo voy a aprovechar mi condición precisamente de comunicador y de comunicador político, que también tengo una especialización en ese campo, para desarrollar políticas, una estrategia de comunicación política dirigida al sector administrativo, utilizando los medios institucionales y medios propios de la representación administrativa. Ya algunos de esos medios los tenemos creados. Hay una página en Facebook que se llama Voz Administrativa, tenemos un blog y vamos a desarrollar otros medios a través de YouTube, a través de redes sociales, en fin, a través de diferentes medios. Vamos a hacer un boletín que se llama Voz Administrativa, que ya está diseñado. Ese boletín es un boletín impreso con un número un poco más limitado para algunos sectores, particularmente la comunidad universitaria, que tienen más ese perfil. Y vamos a mantener un diálogo permanente también, no solo a través de la comunicación formal, sino visitando los centros de trabajo, hablando con los trabajadores. Vamos a hacer un programa de visitas a los centros de trabajo que periódicamente, sistemáticamente, vamos a estar visitando todos los lugares. Hay muchos proyectos que quiero llevar a cabo estando en el Consejo como representante administrativo. Entre ellos un programa de experiencia laboral. La gente puede ir a otros lados a buscar experiencia. Un programa de intercambio laboral. Un estudio integral de la Junta de Ahorro y Préstamo. Revisar los reglamentos que hay, actualizarlos. La creación del reglamento de seguridad universitaria, a empezar. La oficina de salud, la oficina de salud ocupacional, estoy seguro que en las ponencias también darle seguimiento para que se cumplan, fiscalizar todos los reglamentos, en especial el de acoso laboral, el de hostigamiento sexual y también el laboral en la parte de los nombramientos, muy importante. Luego, la comunicación. Como habíamos planteado anteriormente, la comunicación es muy importante. Vamos a abarcar todo eso y espero que voten por mí. Mi color es el color amarillo. Estoy ofreciendo mi experiencia. Tengo 14 años de estar en el Consejo Universitario como jefe administrativo y entonces desde ahí conozco su complejidad, cómo son los procesos, cómo está organizado y cómo se discuten los acuerdos que se toman en las sesiones. Por eso creo que puedo hacer un gran aporte al sector administrativo, dado que lo conozco a fondo y participo en las sesiones que se llevan a cabo los martes y los jueves. Pido su apoyo para poder empezar a trabajar desde el primer día y no esperar a aprender, como le ocurren a la mayoría de los miembros que llegan por primera vez al Consejo Universitario. Yo los invito que el 15 de julio realmente acudan a la votación. Es importante tener claro de que quienes estemos en el Consejo Universitario fundamentalmente tengamos capacidad, tengamos independencia, porque muchas veces se llega ahí con algunos intereses creados, y es una oportunidad también para que la comunidad administrativa demuestre masivamente de que nos interesa la universidad, que queremos esta universidad, y también de que tenemos capacidades, tenemos aportes que darle a la universidad y por tanto creo que es importante que deberíamos ser tomados en cuenta. Por tanto, son bienvenidos el 15 de julio para que disfrutemos realmente de esta única oportunidad que tiene la comunidad administrativa de emitir un voto
sobre decisión de quién le va a representar en el Consejo Universitario. El sector administrativo es necesario y yo les pido su voto para hacer su voz ante el Consejo Universitario. Voten por Gretel Fallas, una mujer decidida que siente, que sabe y que conoce los problemas de muchos de ustedes y que también han sido míos. Vote por Gretel porque soy una mujer que es abogada y que puede defender sus derechos. También los invito a que voten por mí porque soy una persona que soy líder, que sé escuchar, que puedo trabajar en equipo y en este Consejo Universitario para el próximo año se va a necesitar mantener muchas alianzas para así poder defender, mejorar todas las condiciones económicas y sociales de todos nosotros. Las características que tiene que tener la persona que llega al Consejo Universitario son capacidad, compromiso y contar con su confianza. Pongo a su disposición mi trayectoria de 31 años en la comunidad universitaria, habiendo empezado desde abajo, teniendo un compromiso y una trayectoria concreta, directa y también viviendo los valores institucionales, viviendo valores personales y sobre todo ante estos momentos de desafío institucional. Tenemos el vencimiento de la convención colectiva, la renegociación del FES y la revisión del sistema salarial universitario. Por eso aquí es donde más se potencializa y se maximiza la capacidad de nuestro representante. Necesitamos a alguien que pueda atender estos temas, porque sin estos temas no existen todos los demás anhelos que nosotros tenemos. Podemos tener muchos otros, pero de aquí se deriva todo esto. Como dice nuestro costumbrista, sin cacao no hay chocolate. Entonces yo les pido a ustedes el voto respetuosamente y para que voten en este 15 de julio por la papeleta café, la papeleta de Warner Cascante. Que pasen bien. El sector administrativo merece un representante al Consejo Universitario que pueda representarlo de manera digna, en la cual sus valores y sus principios queden plasmados en el seno de este. En mi caso, tuve la bendición que desde mi ingreso a la universidad, el día a día de tratar con compañeros me permitió conocer sus realidades, sus necesidades, y esto creo que es importante poderlo materializar en propuestas, en ideas y en actividades de trabajo que dignifique la labor de cada uno de los administrativos. Necesitamos un representante con fuerza, un representante con vitalidad, que efectivamente lo podamos tener a la par, que lo podamos sentir como de nuestra parte. Necesitamos además salir a votar el 15 de julio porque esto es una fiesta democrática en donde es el único espacio que hoy por hoy tenemos para poderlo realizar. Propuestas como defensa de la convención colectiva, poder contar con espacios donde los administrativos votemos en los puestos de representación, poder mejorar las cotidianidades como el alto tránsito en la sede de Rodrigo Facio, un sistema de salud que responda a las necesidades de la población, son puntos fundamentales que deseo materializar. Compañeros universitarios administrativos, el próximo 15 de julio tenemos la oportunidad de poner en el Consejo Universitario a nuestro representante. Quizá durante los años pasados no había tenido tanto trabajo el representante administrativo. Se acercan épocas difíciles, negociación de la convención colectiva, negociación salarial, tenemos ataque de los medios. Señores y señoras, compañeros, les solicito, les pido, analicen los perfiles de nuestros candidatos, analicen mi perfil. Conozco la universidad, he tenido la oportunidad de pasar por diferentes instancias dentro del sector administrativo, desde una sede regional hasta una jefatura tan importante como la sección de transportes. Estuve en el centro de investigación durante 4 años y fui miembro de la junta directiva de la JAFAP durante 4 años. Conozco la universidad, conozco nuestros problemas, conozco nuestras necesidades y sé lo que nosotros necesitamos para crear una universidad. Voy a trabajar incansablemente porque tener una universidad democrática, porque nuestros compañeros administrativos, porque nosotros formemos parte de la universidad, de la toma de decisiones, de la creación de nuestras políticas, de nuestras ideas. Ya basta que nos vean simplemente como caudillos, somos seres inteligentes, pensantes, que queremos trabajar por esta universidad. Les pido su apoyo este 15 de julio para hacer el cambio de la universidad que queremos.
Gracias. Y esto es un llamado pues, a toda la comunidad universitaria, en especial a los compañeros y compañeras del sector administrativo, para invitarlos a que se integren en este proceso electoral que culmina el próximo 15 de julio. Es muy importante su participación. Sí es muy importante que haga un estudio de la hoja de vida de cada uno de los candidatos y candidata, si se ha integrado a esta elección por un acto de oportunidad o si realmente tienen una trayectoria en los últimos meses o años que realmente han defendido la universidad pública, el FES, la convención colectiva. Ahora es muy fácil venir a decir que todos y todas ofrecen la defensa de la convención, pero la realidad es la historia. Que se pongan cuidado en ese detalle para que realmente vean pues, que la hoja de vida de Rodrigo Aymerich es una hoja permanente de actividad universitaria, de defensa, de compromiso, que cuando hay que plantarle cara a las administraciones se le ha plantado con el debido respeto, con el argumento siempre, con la ley en la mano, porque lo que queremos es una universidad más justa, que realmente se cumpla lo que dice el Estatuto Orgánico y que cumplamos el objetivo social ante la sociedad costarricense que financia con sus impuestos cada uno de la infraestructura y nuestros salarios. Es muy importante no perder de eso de vista, que es la actividad sustentiva de nuestra universidad y que desde el Consejo Universitario daremos el mejor esfuerzo para cumplir un objetivo, no solo dentro del Consejo, sino fuera del Consejo. Y creo que eso es lo que la comunidad espera y es un compromiso en equipo con estudiantes y docentes. Es la única universidad que conozco y esa es la universidad que vamos a defender desde el Consejo Universitario. La elección del representante administrativo o de la representante administrativa ante el Consejo Universitario es un cargo de gran relevancia para la universidad y para el país. Tenemos grandes desafíos que enfrentar, viene la negociación del FES, viene la negociación de la convención colectiva, la contrarreforma social y una serie de temas de gran trascendencia para la Universidad de Costa Rica y para el país. Ahí necesitamos un liderazgo claro, sólido, fuerte, personas que no se doblan, que no se tuerzan, personas con solidez ética, con solidez moral. Yo les ofrezco una trayectoria comprobada de lucha que me respalda para presentarme como miembro del Consejo Universitario y les pido su voto. Este conversatorio con los candidatos y candidata al sector administrativo ante el Consejo Universitario fue una producción del Tribunal Electoral Universitario y Canal UCR. Les invitamos para que este viernes 15 de julio, a partir de las 8 de la mañana, se acerquen las mesas de votación, tanto en el comedor estudiantil como en las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica y ejerza su voto informado. Continúe con la programación de Canal UCR.